La Plaza Virgen de la Peña es el eje central del denominado Plan FOMIT, pero en este también se incluyen mejoras en el entorno de este espacio y que afectarán a buena parte del casco histórico del pueblo. Este proyecto tiene fecha. Las condiciones que sean, con las que se ha planteado el concurso son un poco distintas a lo normal. El proyecto establece una obra mínima que engloba la Plaza Virgen de la Peña y las calles, la Avenida México, calle Málaga, el Compás y la Plaza de la Constitución y calle Coín, que es la que va hasta el barrio Santa Ana, casi hasta el Bar Niño. Además de aspectos como el plazo de ejecución y el tiempo de garantía, en el baremo para adjudicar las obras, el ayuntamiento contempla dar más puntos a las empresas que incluyan más mejoras complementarias. Entre estas mejoras, pues incluye una nueva guardería en el matadero, la reconstrucción de la puente, la cañada Gertrudis, remodelación de la calle que conocemos como cañada Gertrudis o Cuesta del General, el camino de las canteras, que es el que va desde la puente hasta el matadero, y luego otras dos obras, que uno es las mejoras en el entorno del cuartel de la Guardia Civil, donde hay que poner un ascensor en el exterior. También se incluye la mejora de la cubierta del cuartel y la reubicación de los aparatos de aire acondicionado de la fachada del inmueble municipal, donde actualmente se encuentra, entre otras dependencias, la biblioteca. Esperemos que en un plazo de un mes tengamos ya todas las ofertas y en un plazo de 5 o 6 meses ya empezarán a verse las primeras obras de este FOMIT para Mijas Pueblo. El plazo para la recepción de las propuestas se cierra en 26 días. Los trabajos serán financiados a través del Plan FOMIT, costeado conjuntamente por el Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Las obras deberán estar ejecutadas antes de 2015.